Mira, ya sé, ¿por qué no le dices a mi hermana que se vengan a comer aquí a la casa y ya platicamos más a gusto, pues, de todo lo que está pasando, ¿no? Ay, mami, no tenemos mandado para invitarles a comer, ¿ah? No, pero lo que sea por el chisme, ¿verdad? Ahora, ocupo que todo esté limpio para antes de que ellas lleguen. Ay, no, es que yo no me llamo Marbella, yo me llamo Cenicienta. Hermanas, ¿cómo están? Hermanita, qué gusto verte. ¿En vasos de plástico? O sea, ¿no tienes algo como de vidrio más elegante? Hermana, recuerda que ella era una torpe y todo, todo se le caía. Ay, esto no se va a quedar así como que me llamo Marbellita. ¡Hola! ¡Buenas tardes! A ver, mami, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Quién eres? ¿Qué? ¡Listo! ¡Gracias, mami! ¡Bye! ¿Qué acaba de pasar aquí? Ay, no, esta niña cada vez está más rara, Dios mío, ilumínala. A ver. Oh, mira. ¿Bueno? Hermana, ¿y ese milagro? Ay, ¿en serio? Renegade, luz. Y luego, ¡fua! Ay, sí, con esto voy a llegar a 1,000,000 de likes. ¿En serio, hermana? No, sí. Ah, lo siento mucho. Mami, ¿quién es? Ay, no me digas que se van a quedar otra vez mis primas aquí, ¿eh? No, Marvin, déjame escuchar. ¿Mande? No, sí, yo qué más quisiera que hacer que ayudarlas, la verdad, pero pues ahorita no se puede. ¡Ey! ¿Quién es? Marbella, cállate, déjame escuchar, en serio. ¿Cómo? No le dices a ustedes. Oye, mira, ya sé, ¿por qué no le dices a mi hermana que se vengan a comer aquí a la casa y ya platicamos más a gusto, pues, de todo lo que está pasando, ¿no? Ay, mami, no tenemos mandado para invitarles a comer, ¿ah? No, pero lo que sea por el chisme, ¿verdad? ¡Qué bonito caso! Marbella, síguele y te voy a dar un chanclazo sin avisarte, ¿eh? ¡Mande! Ah, ¿entonces iban a venir? Entonces, las espero, entonces. ¡Llevo una hora pidiéndote comida, madre! ¡Una hora! Y lo único que ocupaba era el chisme. ¡Ay, no, contigo de veras! ¿Cómo? Ok. Ah, me parece perfecto. Que les mando la ubicación por el WhatsApp. Entonces, ándale, bye. ¿Quieres que te pegue o qué? No, lo que yo quiero es comida, mami. ¿Van a venir la mamá de la Tejana y la Española a comer? Dime que no van a traer a sus monstruitos. No, Marbella. Ellas no son las únicas hermanas que yo tengo. Ah, ¿no son la mamá de la Tejana y la Española? No, ellas no son. Ahora, ocupo que todo esté limpio para antes de que ellas lleguen. Ándale, pues es que te aproveche que era limpiada, con permiso. No, cuál bonito. Tú me vas a ayudar a limpiar, mijita. Digo, si quieres comer, ¿no? Ay, mami, pero ¿yo por qué? Las visitas son tuyas, no mías, yo no voy a limpiar. Me vas a ayudar a limpiar porque digo que me vas a ayudar a limpiar y punto. Ándale, por favor, gracias. Ay, no, es que yo no me llamo Marbella, yo me llamo Cenicienta. Listo, Marbella, ¿ya está todo listo? ¿Por qué no me deja preguntarme, me ayudas a limpiar, eh? Porque yo quiero que tú me ayudes y punto. ¿Sabes qué? Yo me puse a pensar y dije, mínimo se va a bañar para verse más presentable o algo. ¿Y nada? Ay, ¿para qué? Si nomás van a venir tus tías, hombre. ¡Corrección! Las víboras de tus tías, diría mi papi. Qué bueno que me acordaste, porque tu papá todavía me debe esa. Qué bueno que me acordaste. Ups. Ay, creo que ya llegaron, mami. Ya escuché. Voy a abrir. Antes de que vayas a abrir, te voy a preguntar. ¿Segura que quieres que te vean así? Marbella, me dices como si de plano, mijita, me mirara fea, horrenda, así horrible, mijita. Bueno, pues yo nomás digo que vas directito a la boca del lobo, ¿eh? ¿Quién? Pues tú. Te pregunto. Ah, con que usando mis frases en mi contra, ¿eh? Qué bonito caso. Ay, ya cállate, Marbella, dame la escoba, por favor. Ay, pero si todavía no termino de barrer. No importa, Marbella, yo voy a terminar de barrer. Yo quiero que tú te vengas al cuarto y que no me salgas por nada del mundo si yo no te hablo, ¿entendiste? O sea, ¿que no voy a comer? Ay, Marbella, pues no sé, mijita. ¿Comes ya que se vayan o no sé yo? Pero te quiero en el cuarto, por favor. A ver, dame la escoba. ¡Mush! Le voy a decir a mi abuela que no me quieres dar comida y vamos a ver cómo te va a ir, posera. Toma. Ok,
ahora aquí, haciendo como que termino de barrer, como que yo limpié todo, como, ay, qué cansada estoy. Pero me veo fabulosa. Muy bien, ahora sí, abrimos la puerta. ¡Hermanas! ¿Cómo están? ¡Hermanita, qué gusto verte! Ay, lo mismo digo, pero pasen, pasen, están en su casa, pasen. Gracias. Qué bonita casa, ¿verdad, hermana? Sí, claro. Está muy bonita, ¿eh? ¿Quiénes son esas personas y por qué no las conozco? Ay, muchas gracias. Ay, una disculpa por el cochinero, es que apenas me voy a poner a limpiar, perdón. ¿A empezar a limpiar? ¡Pero si yo ya había limpiado! Sí se nota, ¿eh? O sea, el cochinerito, o sea, pero no te preocupes. Sí, no te preocupes, ¿eh? O sea, todos en la familia sabemos que tú nunca fuiste buena para limpiar. Bueno, para nada, ¿no? No, me equivoqué. Mi mamá no se fue a parar a la boca del lobo. Se fue a meter a la boca de dos víboras. Y por lo que veo, bien venenosas. Bueno, ¿por qué no tomamos algo? Nos sentamos mejor, vengan. Yo quiero agua mineral, gracias. Yo quiero un refresco light, por favor, gracias. Uy, no, entonces les voy a quedar mal porque nada más tengo refresco normal y agua natural. ¿Cómo? ¿No tienes refrescos light? Ay, con razón la pancita, ¿no? Ya sé. Yo pensé que estaba embarazada. ¿Entonces no van a querer nada de tomar? Agua natural para las dos está muy bien, gracias. Ah, muy bien, ya les sirvo, ¿eh? Oye, hermana, una pregunta. ¿No estás embarazada? ¿Cómo? ¿Que yo estoy embarazada? Ay, sí, mira, es que cuando llegamos lo primero que notamos fue tu pancita. ¿Mi panza? Si es un secreto, te prometemos que no le decimos a nadie, ¿eh? Somos una tumba. ¿No? ¿No nos vas a decir? ¿Cómo por? No, o sea, digo, que no estoy embarazada. No, estás embarazada. ¿Y esa panzota? Pues no sé, panza normal. Ah, con que riéndose de mi mami. Nadie se ríe de mi mami. Bueno, nomás yo. Bueno, aquí están sus aguas, ¿eh? ¿En vasos de plástico? O sea, ¿no tienes algo como de vidrio más elegante? Hermana, recuerda que ella era una torpe y todo se le caía. ¡Ay, sí es cierto! ¿Te acuerdas? ¿Cómo le decían? No me acuerdo. ¿Cómo te decían cuando se te caía todo? No sé, manos de mantequilla. ¡Ay, sí! ¡Manos de mantequilla! ¡Ay, sí! ¿Y el otro cómo era? Era manos de trapo. ¡Oh, sí, también! ¡Manos de trapo! ¡Qué recuerdos! Ah, sí, ¿verdad? ¡Qué gracioso! La recuerdo como si hubiera sido ayer. No, mami, es que tú también estás grave. ¿Para qué les das la información? ¡Ay, esto no se va a quedar así como que me llamo Marbellita! Uy. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Marbella, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vine a conocer a la familia! ¿Familia? ¿Es tu hija? Sí, soy su hija. Me llamo Marbella. Mucho gusto. Pero qué niña tan educada. Hola. Ah, sí. Perdón. Marbella, ¿ella es tu tía Rosa? Hola. ¿Tía Rosa? ¿Cómo la de las tortillas? Qué niña tan graciosa, ¿no? No, como las tortillas, no. Uy, ok, qué poquito humor. Y ella es tu tía de Jesús. Hola, nena. ¿Tía de Jesús? ¿De qué Jesús? ¿Del de las tortillas, verdad? No. ¿Ah, no? Ah, no, ya sé. ¿Es tía de Jesús de la escuela? Porque si es tía de él, dígale que todavía me debe dinero, ¿eh? No, Marbella, así se llama. María del Jesús, pero le decimos del Jesús de cariño. Ay, bueno, pues es que no especifican y uno se confunde. Bueno, una vez aclarado todo, platícanos de ti, a ver, cuéntanos algo, Marbella. Bueno, ¿te puedo decir Marve? ¿Marve? No. Dígame, Marbella. Gracias. Bueno, Marbella, platícanos de ti. Pues, ¿qué les puedo
platicar que mi mami no les haya platicado ya de mí, ¿saben? Pues prácticamente todo, ¿eh? Porque tu mamá nunca nos había hablado de ti, nunca nos dijo que tenía una hija. Cierto, ¿por qué será, eh? Ah, bueno, me presento. Mi nombre es Marbellita, sé tocar la guitarra, el piano, la flauta y dos instrumentos más. Soy cinta amarilla en karate y sé hablar le francés. Wow, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, mami, en serio. Ah, sí. Claro, claro, mi hija es toda una niña prodigio. Wow, impresionante. ¿Y qué más? A ver, cuéntanos más de ti. Sí, dinos tu edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años. ¿8? ¿Tienes 8? 8. Ay, no, según mis cálculos lo tuvo a los... No. Ya sé, por eso no nos dijo nada. Oh my god, qué guardadito te lo tenías, ¿eh? Pues no era algún tipo de secreto, sino que pues nosotras hace mucho que no hablábamos, entonces, por eso. Sí, pero aún así, o sea, según mis cálculos, en ese tiempo andabas de novia conservando, ¿no? ¡Sí! ¡Él es mi papi! Oye, no, pero que no en ese tiempo Servando estaba casado con la buenota y Lupita, la abogada. ¡Es verdad! No me digas que la cambió por ti. ¿Por qué no mejor cambiamos de tema? Digo, ¿no tenían algo que platicarme o algo así? Sí, la cambió por ella. Oh my god, me muero. Ay, Lupita, tan bonita. O sea, no digo que tú no estés bonita. Tú tienes tu gracia. Pero Lupita, ay no, Lupita es un amor. O sea, es otra cosa. Lo sé. Aparte creo que ellos tienen una hija juntos, ¿no? Ah, sí, se llama Amapau. Vive con nosotros nada más que fue con mi papi a comprar mandado. ¿Y tú cómo sabes que tuvieron otra hija, no? Ay, pues porque es mi amiga del Face. Sí, aparte fue la madrina de mi hijo Rodriguito. Pero, si tú me dijiste que yo iba a ser la madrina cuando tú tuvieras un hijo. Ay, eso fue mi culpa, ¿eh? Yo le dije, piénsalo bien, porque, o sea, tú no ibas a poder con los gastos. No, pues bueno. A ver, no, espérate, ¿tuviste un hijo? ¿Cuándo? Hace 7 meses, ni se nota, ¿verdad? O sea, parece que la que acaba de parir eres tú con tu panza. Bueno, mira, ¿por qué no mejor cambiamos de tema? Hablemos de mi niña, es todo un prodigio, una joyita. Diles, mi amor, diles algo en francés. Sí, a ver, A ver, te vamos a detener ahí antes de que hagas el ridículo, princesa. No puedo creer que ibas a dejar hacer el ridículo a tu propia hija. ¡Qué vergüenza! ¿De qué están hablando? Lupita ya nos contó todo, que tu hija es una burra en la escuela. Sí, y nos mostró el video donde estás actuando como simio, así haciendo el ridículo. No, feo, pésimo, ¿eh? O sea, entendemos perfectamente que la niña mienta por ti y que quiera salvar a su mamá, pero que tú le sigas el juego es como si te avergonzaras de ella. No, yo no me avergüenzo de mi hija, ¿ok? Yo no me avergüenzo de mi hija. Pues nosotros sí nos avergonzamos de ti. Bueno, si me permiten, tengo que ir al baño. Ahorita regreso. Ya lo sabía, ¿saben? Ustedes se avergüenzan de mí, mis papás se avergüenzan de mí, mis abuelos, primos y tíos se avergüenzan de mí. Y puedo vivir con eso, créanme, que no me quita el sueño. Pero no tenían que decirlo enfrente de la niña. Eso no tenía que haber pasado. No te preocupes, mami. Las que se irán avergonzadas de esta casa son ellas. De mi cuenta corre. Bueno, como sea. ¿No les vas a ofrecer nada de comer? ¿No estás viendo la pobreza en la que viven y tú exigiéndoles? No. Ahora, la niña va a sufrir mucho, porque con la mamá que le tocó y sin padre, o sea, imagínate. Ya sé. Y deja tú, lo peor de todo es que segurísimo que esa niña termine en malos pasos. ¿Y luego qué va a decir la gente de nuestra familia? Bueno, hermana, yo creo que ya nos vamos. Bueno, o sea, ya se acabó aquí toda la plática, ¿eh? ¿Cómo, tías? ¿Ya se va? Pero yo todavía no sé nada de ustedes. ¡No se vale! Bueno, pues nos quedamos un ratito, ¿eh? Princesa, ¿qué quieres saber? Bueno, a ver, tía de Jesús, ¿cómo dijo que se llama su bebé? Bueno, mi hijo se llama Rodriguito, tiene 7 meses. ¡Ay, qué bonito nombre!
cómo se llama su esposo? Ah, mira, mi esposo se llama Ernesto, llevamos 3 años casados, él es militar. ¡Órale! Militar y toda la cosa, ¡qué padre! ¿Y cómo se llama el papá de su bebé? Por eso se llama Ernesto y es militar. ¡Por eso! Bueno, es que mire, según mi investigación aquí, su esposo la última vez que vino fue hace como más de 1 año y medio, por lo cual no puede ser el papá de Rodriguito. Por lo cual usted lleva 4 meses divorciada. O sea, por lo mismo que no trae la argolla de matrimonio y todo eso, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, mocosa? ¿De qué estás hablando, niña? No se imagina la información que uno sube en las redes sociales. Y usted tiene razón, ni lo intente. Aunque borre todo, yo ya tengo la información. Comprueba. Pero si ya insiste, vamos a pasar ahora con usted. No sé de qué hablas. Bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿eh? Usted vino a platicarle a mi mami que la habían corrido del trabajo, ¿verdad? Pero ya les dijo por qué la corrieron. No te atrevas, niña, es en serio. Te lo digo en serio, no te atrevas. ¿No les quiero decir? Bueno, yo se los digo. A mi tía no la corrieron por ser mal empleada, no, claro que no. Sino por su rico sabor casero. ¿Verdad, tía? No estoy entendiendo nada. Contexto, por favor, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Que alguien nos explique. Bueno, les explico. A mi tía la encontraron con las manos en la masa. O bueno, con las manos en su jefe, ¿no? La esposa los cachó y mi tía es la desempleada más famosa de toda la ciudad ahora. ¿O me equivoco, tía? ¿Tú con tu jefe? ¿Y tú con un hombre cualquiera? ¡Iu! Listo, ahora sí se pueden ir cuando quieran, ¿eh? Vaya, hermanas, ¿quién lo diría, eh? Ustedes buscándome la cola y ustedes teniéndola mucho más larga. Cuidado, no se vayan a pisar entre ustedes. ¿Verdad que sí? ¡Qué guardadito se lo tenían! Ay, no, ¿saben qué? Yo creo que ya mejor nos vamos. Sí, ya mejor nos vamos, ¿eh? Un gusto haberte saludado, hermana, pero nosotras nos vamos, ¿eh? Sí, mejor nos vamos, ¿eh? Con permiso, bye. Bueno, hermanas, qué lástima que se tengan que ir cuando el chisme se estaba poniendo tan bueno. Pero pues ni modo, ¿verdad? Que les vaya muy bien, lindo y bonito, ¿eh? Ah, vale, sí, está bien, ¿eh? Adiós, ¿eh? Ya nos vamos. ¡Ah! Otra cosita más. Si a ustedes se les ocurre, por una mala idea que tengo, hablar mal de mí o de mi mamá otra vez, recuerden que yo tengo información con pruebas muy poderosas que puede aparecer en el internet. ¿Ok? Sí, ya se pueden ir. Que tengan lindo día. Bye. Ay, ya vámonos. Esta niña me da mucho miedo. Adiós. Ay, sí, ya, ¿eh? Como sea. Adiós, Cheito. Bye. Marbella, ¿te pasaste? Era callarles la boca, no matarlas, mijita, casi las matas de un infarto a las 2. ¿Te pasaste? Ay, mami, con familia sí, pues mejor no tengas familia. Aparte, ¿viste sus caras? No, Marbella, sí te pasaste, la verdad. Oye, pero una pregunta. ¿Sí es verdad todo lo que dijiste de ellas? ¿Crees que se hubieran ido corriendo si no fuera verdad? Uy, ¿en serio? Qué joyitas tengo como hermanas, ¿eh? Uy, ¿qué lo diría? Ay, bueno, ya, ¿podemos comer algo? Muero de hambre. Ay, está bueno, pues está bueno, mira. Pide lo que quieras. A domicilio, eso sí, porque yo no pienso cocinar. Pero pide lo que quieras, te lo ganaste. Esta vez te lo ganaste, lo admito. Anda, lo que tú quieras. ¿En serio? Ay, tengo que defenderte más seguido.